Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda parte de la construcción de la casa de Luzu. Si te perdiste la primera parte, está en la descripción de este video. También te invito a que cheques los tutoriales de la casa de Auronplay, Rubius y Vegeta 777. En la descripción te dejo los links de los tutoriales para que los cheques. Así que nada, mis amigos, vamos a comenzar con la segunda parte de la construcción de esta casa, así que ni más, comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar por aquí rápidamente. Si tienes mod Security Craft para los cristales, y si no tienes, pues cristal normal. Vamos a contar aquí 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto así. Ahora este, así. Por aquí. Y así. Bonito. Ahora utilizamos aquí cristal rojo y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto así. Esto doble, o sea, dos de alto aquí. Esto así. Muy bien. Ahora pasamos esto por aquí. Perfecto. Aquí así. Van a poner todo esto. Bonito. Aquí contamos 6. Lo estiramos por aquí. ¿Ven? Esto así. Tapamos aquí. Muy bien. Aquí si gustan. Así. Y así. Aquí así. Y una puerta aquí. Ok. Entonces, ponemos esto así. Una puerta aquí. Puede ser así. Buscamos estandartes.
Y bueno, aquí le van a poner una cara de creeper. Si quieres saber cómo hacer estandartes, tenemos un tutorial que te lo dejo en la descripción. Esto lo subimos todo. Esto así. Bonito. Aquí si gustan. Esto así. Y aquí que sean por 4. 1, 2, 3, 4. Y lo pasamos por todo esto. Simple. Esto por aquí. Y aquí. Muy bien. Naturalmente aquí van a tapar. Sí. Ahí. Y por aquí. Ponen aquí panel. Y por todo esto. Así. Bonito. Ya casi la tenemos, chicos, ya casi. Aquí en la parte de atrás. Aquí tiene que quedar al ras. Es decir, que aquí es así. Bien pegadito. ¿Ven? Ya sé que aquí falta una división. Esto así. De este lado. Cubrimos. Perfecto. Aquí, como les decía, ponen esto así. Aquí tapan todo esto. Perfecto, chicos. Ahora les enseño. ¿Ven? Y naturalmente aquí cubrimos. Aquí pueden poner lo que gusten.
Ahora les enseño, si se perdieron, ahora les enseño, tranquilos. No pasa nada. Primero lo cubro y luego les enseño, tranquilos. Si sienten que se perdieron, que voy muy rápido, ahora lo explico. Deja terminar aquí. Ok. Es fácil, muy fácil. Aquí. ¿Quieren esto? Así. Simple, ¿no? Aquí van a subir desde aquí, ¿ven? 1, 2. Mira, para que sea más fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo extendemos por todo esto. ¿Ven? Menos 2 aquí. Ponen 2 puertas, 2 estandartes para subir aquí a la azotea. Simple, ¿no? Ahí todo bien. Entonces, aquí dejamos 2 espacios y aquí es donde Luzu pone sus fotos, que es la parte trasera de la casa, ¿ven? Ok. Entonces, desde aquí, aquí a la parte de atrás, es 4 de alto. 1, 2, 3 y 4. Esto ignórenlo porque es la parte de arriba. Sería básicamente así, para que me entiendan. 4, ¿ok? Entonces, naturalmente, ya cuando terminan esto, ponen esto de acá. Ven que son 1, 2, 3, 4 y 5 cristales. Aquí son 2. Y lo extiende, ¿ok? Simple. No tiene ciencia, es muy sencillo. Y aquí naturalmente hacen lo mismo. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. Que sobren aquí 2 de alto. Ok. Es muy, muy simple. Ahora vamos aquí dentro. Y aquí vamos a poner la división, que es la división que tiene aquí Luzu. Esto así. Aquí pone una puerta, que sería así. Dejan 3 espacios. ¿Ven? Y aquí pone una puerta doble. Es como un marco, la puerta no la pone en sí. ¿Ven? Sería así. Aquí cuentan 4. 1, 2, 3, 4. Esto así. ¿Ven? Y si gustan, pueden hacer esto para que sea más estético. Pueden quitar esto de aquí y lo ponen así para que sea más alto. ¿Ven? Sería así. Y aquí naturalmente serían 3. Y este lo resaltan. Así sería. Y las escaleras, simplemente desde aquí, las van poniendo. ¿Ven? Entonces tienes acceso aquí y también acá. En dado caso que quieras, ¿ves? Puedes cubrir aquí. Buscamos aquí una antorcha. ¿Ven? Tienen acceso a este cuarto. Y acá también. Tapan aquí. Bonito. Ok, algo importante. Luzu tiene esto así. ¿Ven? Es así.
Entonces, aquí tiene esto así, naturalmente. Bien, la casa es así. Quitamos esto. Entonces, desde aquí, más o menos, van a hacer esto así. ¿Ven? Y aquí van a poner escaleras. Sería así. Entonces esto lo tiene así, todo quitado. Sería así. Porque su casa es en desnivel, entonces ponen aquí esto así. Naturalmente dejando la puerta para entrar. Entonces van a quitar todo esto. ¿Ven? Lo quitan todo y le ponen cuarzo o mármol. Entonces esto así. Sí, bonito. Y bueno, aquí rompen aquí. ¿Vale? Así lo tiene el uso. Esto es opcional, es un detalle nada más. Esto así. Hasta aquí. Y acá él lo tiene normal. Aquí tiene unas escaleras. ¿Vale? En su mundo pueden romper aquí un poco. ¿Vale? Así lo tiene él. Aquí tiene sus cuadritos. Muy bonitos. Aquí naturalmente van a agarrar con una pala y van a palear todo esto. Y simplemente faltarían detalles, como por ejemplo, que tiene esto aquí. Ven, aquí tiene un glowstone con un buzón, como este. Tiene también piedra luminosa. Que la tiene aquí. ¿Ven? Aquí tiene unas lámparas que yo no tengo. Aquí la parte de arriba es como es mármol. Creo que era de este. Esto lo van a tapar. ¿Ven? Esto lo tapan todo. De hecho no era el mármol, pero bueno, me entienden. Así. Y por último, lo más importante, la torre de fuego. Ok. Aquí vamos a hacer esto así. Y vamos a subir por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sí. Así y así. Y naturalmente aquí lo van a estirar. Si me permiten utilizar aquí un mod para construir mucho más rápido, van a hacer esto, quitando la lluvia, van a hacer esto así.
Sí. ¿Y aquí? Y ahora por último, importantísimo, así, ¿eh? Esto es importante, de lo contrario se va a salir la lava, ¿ok? Ahí está. Así que nada, mis amigos, así terminamos la casa de Luzu. Se ve increíble. Ya saben, si te gustó, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal. Síguenos en Facebook y Twitter. Y no se te olvide checar los tutoriales de la casa de Vegeta, Auron, Rubius y, por supuesto, las demás casas. Yo me despido. Yo soy Gio. Hasta un próximo video. Bye.